se debe de modificar la ley de obra pública, ya que según expertos, primero se debe de realizar la planeación y después la construcción, lo cual viene a fortalecer las obras que se llegan a realizar, porque se debe de planear a futuro, sobre todo por el crecimiento de la ciudad. Vamos a homologar una sola ley con la opinión de los diferentes sectores de la construcción para dejarla. Bueno, esa fue una propuesta, ojalá y pueda tener eco. Sin embargo, bueno, pues a nivel estatal estamos apoyando al gobierno, a los gobiernos. Nosotros queremos que a los gobiernos les vaya bien, al municipio que le vaya muy bien, al estado, pues por supuesto. Siento yo a nivel personal que los gobiernos actuales están haciendo bien las cosas, ¿sí? Será criticable por las formas en cómo tú administras, tú, cada quien tiene su forma de administrar las cosas, pero creo que las cosas las están haciendo, no creo, las están haciendo bien. El recurso es la base principal para tener mejor infraestructura y el no contar con él viene a dificultar las condiciones de vialidad en el estado. Se debe de impugnar para que el recurso sea mayor, pero sobre todo que la propia ciudadanía sea cuidadosa. Nosotros como sociedad conservarlo, cuidarlo. Sí, porque no, hay que lo hagan ellos y que no, como sociedad tenemos un compromiso de respetarnos, respetar a las autoridades y cuidar lo que ellos se preocupan por tener un bienestar en la sociedad, ¿no? Con imágenes de Óscar Luévano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.